Amigos, y el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, planteó este lunes que aunque al presidente de la República, Luis Abinader, ni al gobierno les place aumentar los impuestos, están en disposición de discutir con todo el país una reforma fiscal para ser aplicada a finales del año que viene. Sobre el gravamen al salario 13, o mejor conocido como doble sueldo, indicó que se aplicaría de llegar a un consenso a finales del año 2021. El ministro administrativo de la presidencia reconoció que de todas las propuestas, la más rechazada por ser la más impopular es la que busca gravar la regalía pascual, pero precisó que sería a finales del año 2021. Así lo indicó la presidencia en una nota de prensa. Planteó también que la República Dominicana vive la crisis más... ¿Cree usted que la sociedad quedaría conforme al saber que el doble sueldo de este año no estará en juego? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Planteó también que la República Dominicana vive la crisis más cruel de los últimos 50 años y aseguró que aún así no habrá imposición de ninguna medida. Expresó que la pandemia del COVID-19 ha causado grandes daños a la economía mundial, situación que también ha golpeado de forma dura a la República Dominicana, en especial a la salud y a los sectores productivos. Sostuvo que aunque se quebró tanto la confianza en la gestión pasada, que no hay confianza ni en los políticos, afortunadamente contamos con un presidente que comunica y escucha. Paliza, también presidente del Partido Revolucionario Moderno, garantizó que el gobierno no impondrá ninguna medida que afecte a la población. Consideró que desde las instancias gubernamentales hay que hacer sacrificios especiales. Como señal de que estamos haciendo grandes esfuerzos desde el gobierno para mantener el ritmo del país. Esto no es una imposición del gobierno, insistió Paliza. Resaltó que el país transita por una crisis sin precedentes y solo podemos salir de ella juntos. El funcionario aseguró que el gobierno contempla discutir con todos los sectores de la sociedad una reforma fiscal para ser aplicada a finales del próximo año. Estamos haciendo grandes esfuerzos desde el gobierno para mantener el ritmo del país, aumentar la tarjeta Solidaridad como prometimos e incrementar el salario a policías y médicos, informó Paliza. También señaló que para alcanzar este propósito es necesario que andemos juntos y en ese sentido citó los esfuerzos que hace el gobierno para reducir los gastos excesivos en las nóminas de las instituciones públicas y la eliminación de la multiplicidad de las mismas funciones. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.